Creed en sus profetas. Jueves 2 de septiembre 2021. Romanos 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no de acuerdo con un conocimiento pleno, pues ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, salvación para todos los hombres. Moisés escribe de la justicia que es por la ley: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender a Cristo. Ni, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. Porque toda la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La desobediencia de Israel. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los confines del mundo sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no comprendió Israel? Moisés fue el primero en decir: yo les provocaré a celos con un pueblo que no es mío, con una nación sin entendimiento les provocaré a enojo. También Isaías se atreve a decir: fui hallado entre los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. La oración. Capítulo 22. La oración por los enfermos. Necesitamos gracia, necesitamos iluminación divina, para que por medio del Espíritu sepamos pedir las cosas que necesitamos. Si nuestras peticiones son dictadas por el Señor, serán contestadas. La oración por sanidad tiene que ir acompañada de la confesión de los pecados. A quienes solicitan que se ore para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado, y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. La Escritura nos dice: confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros para que seáis sanos, Santiago 5:16. Al que solicita que se ore por él, dígasele más o menos lo siguiente: no podemos leer en el corazón, ni conocer los secretos de tu vida. Dios solo y tú los conocéis. Si te arrepientes de tus pecados, deber tuyo es confesarlos. En la oración por los enfermos, hemos de evitar la presunción y el fanatismo. He visto muchas veces que al orar por los enfermos, se llevan las cosas a un extremo. Por eso he sentido que esa parte de nuestra experiencia requiere mucho pensamiento sólido y santificado para que no hagamos cosas que podríamos llamar fe, pero que realmente no son nada más que presunción. Las personas agobiadas por la aflicción necesitan ser aconsejadas sabiamente, para que actúen con discreción, y mientras se colocan ante Dios para que se ore por ellas,
a fin de que sean sanadas. No deben adoptar la posición de que los métodos de restauración de la salud, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, tienen que ser descuidados. Si suponen que al orar por la sanidad no deben usar los remedios sencillos provistos por Dios para aliviar el dolor y ayudar a la naturaleza en su obra, por temor a que eso signifique una negación de la fe, están adoptando una posición que no es sabia. Eso no es una negación de la fe, sino que está en estricta armonía con los planes de Dios. Cuando Ezequías estuvo enfermo, el profeta de Dios le llevó un mensaje según el cual debía morir. Él clamó a Dios, y el Señor oyó a su siervo, y realizó un milagro por medio de él, y le dio un mensaje al rey diciéndole que se había añadido 15 años más a su vida. Una sola palabra pronunciada por Dios, un solo toque de su dedo divino, habría sido suficiente para sanar instantáneamente a Ezequías. Pero Dios le envió instrucciones especiales, según las cuales debía aplicar una pasta de higos a la parte afectada, con la cual el rey sanó y fue vivificado. En todas las cosas, debemos actuar de acuerdo con las instrucciones de la providencia de Dios. El instrumento humano debiera tener fe y colaborar con el poder divino, usar toda facilidad a su alcance y tomar ventaja de todo lo que, de acuerdo con su inteligencia, sea benéfico y esté en armonía con las leyes naturales. Al hacer esto, no está negando su fe. En la palabra de Dios encontramos instrucción respecto a la oración especial para el restablecimiento de los enfermos. Pero el acto de elevar tal oración es un acto solemnísimo y no se debe participar en él sin la debida consideración. En muchos casos, en que se ora por la curación de algún enfermo, lo que llamamos fe no es más que presunción. Muchas personas se acarrean la enfermedad por sus excesos. No han vivido conforme a la ley natural o a los principios de estricta pureza. Otros han despreciado las leyes de la salud en su modo de comer y beber, de vestir o de trabajar. Muchas veces uno u otro vicio ha causado debilidad de la mente o del cuerpo. Si las tales personas consiguieran la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían su vida de descuido y transgresión de las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo que si Dios la sana en respuesta a la oración, pueden con toda libertad seguir sus prácticas malsanas y entregarse sin freno a sus apetitos. Si Dios hiciera un milagro devolviendo la salud a estas personas, daría alas al pecado.